la política y también en la escuela, y por eso hoy tenemos también la presencia de una compañera del equipo de orientación educacional, Analia Sani, con la que compartimos tantas charlas, tantas aventuras de esta escuela 168. Gracias por venir. Sin poder argumentar, no.
O sea que ahora, como te decía la compañera, ¿dónde estamos? Que hay que salir, hablar, a decir, no puede ser un jingle o una frasecita dicha arriba de un cajón de cerveza. Uno tiene que estar preparado para decir lo que piensa y argumentar y justificar y saber y sobrarse. Entonces, eso era lo que te demandaba Roberto. ¿Está bien? La incomodidad, el agua está muy quietita. Vamos a conmover. Si yo me ponía un poco nerviosa y decía, no, pero no nos vamos más. No contemporices. Serio, no contemporices. Hay que conmover, hay que encontrar con qué se conmueve. ¿Para qué? Para poder entrar. Y en estas épocas, que los dos lo dijeron muchos, que estamos viviendo, que vamos a vivir, va a haber que empezar a pensar qué es lo que les conmueve para ver por qué lado le entramos al pensamiento, dónde ponemos la duda, la semilla. Esas son las cosas que nos dejaba Roberto. Cuando uno ve los paros, los cortes de ruta, yo cuando veía lo de Jujuy, lo del sur, yo decía, qué solos sin un Roberto. Yo me acuerdo de Roberto saliendo de la escuela con el bolsito porque me tengo que ir a Neuquén, tengo que ir a Zapata.